Tonight we're going to continue the theme of the trumpets. E stanotte vamos a seguir con il tema delle trompetas. Because there is the spiritual aspect that we still have to deal with. Porque aún tenemos que hablar de la parte espiritual, del aspecto espiritual. A spiritual apostasy. Una apostasía espiritual. That threatens to destroy faith in this world. Que amenaza de destruir la fe en este mundo. And in Revelation chapter 11 there is a beast that comes up from the bottomless pit. Así que en Apocalipsis al capítulo 11 hay una bestia que sale del abismo. Now a beast in the Bible is a kingdom. Ahora una bestia en la Biblia es un reino. We find this definition in Daniel chapter 7. Encontramos esta definición en Daniel al capítulo 7. We're not allowed to make up definitions, we have to base them on the Bible. No se nos permite simplemente crear definiciones, las definiciones las tenemos que basar sobre la Biblia. And a beast has a political perspective. Y claramente una bestia tiene una perspectiva política. So let's launch right into Revelation chapter 11. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 11. And there was given me a reed like unto a rod. Y me fue dada una vara. And the angel stood saying, rise and measure the temple of God. Y entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. And the altar and them that worship therein. Así que los que adoran en él también. Now, when you measure something, ahora cuando uno mide algo, it has to fit. Tiene que encajar. So when you measure someone's character, así que cuando uno mide el carácter de una persona, that is an investigation of his standing. Esto implica una investigación de cómo esta persona está. And here we have a measuring rod. Y aquí tenemos una caña para medir. And it has to measure the temple of God. Y tiene que medir el templo de Dios. Now, who's the temple of God? Ahora, ¿quién es el templo de Dios? Well, in the writings of Paul, we see that the church is the temple of God. Ahora, en los escritos de Pablo vemos que la iglesia es el templo de Dios. In Ephesians, in Corinthians. Esto viene mencionado en el libro de Efesios, en el libro de Corintios. He refers to the people of God as the temple of God. Ye are the temple of God. God. Pablo se refiere al pueblo de Dios como el templo de Dios. Él dice, ustedes son el pueblo de Dios, el templo de Dios. So the people of God will be measured. Así que el pueblo de Dios va a ser medido. And we will see later that there will be another measure as well. Y vamos a ver después, posteriormente, que va a haber otro tipo de medida también. But the court which is without the temple, leave out. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte. So the court without, that was for the non-Jew, the non-Christian, ahora, the pagan, if you like. El patio exterior era para los que no eran judíos, los paganos, si queremos decir así. Measure it not, for it is given unto the Gentiles. Déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. And the holy city shall they tread underfoot 42 months. Y dice el texto, ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. So here you have two groups. Así que aquí tenemos a dos grupos. Those that represent God. Aquellos que representan a Dios. And they are measured to see whether they measure up. Y ellos vienen medidos para ver si cumplen con la medida. And then you have the antagonists towards those Gentiles who trample the holy city 42 months. Y después se tiene los que hacen parte del adversario, los que están hollando parte de la sagrada del sagrado templo de Dios por un periodo de 42 meses. Now this prophecy of 42 months is prevalent throughout the book of Revelation. Ahora, esta profecía que tiene un tiempo de 42 meses se la encuentra varias veces y es prevalente en el libro de Apocalipsis. Now, before we explain it, let's just carry on in the book of Revelation. Así que antes de explicarla, vamos a seguir un poco más con el libro de Apocalipsis. And I will give power unto my two witnesses. Y yo ordenaré a mis dos testigos. And they shall prophesy 1,260 days clothed in sackcloth. Y
Y ordenaré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos con ropas ásperas. This is the classic case of Hebrew parallelism. Y aquí encontramos lo que se llama un paralelismo hebreo. The 42 months and the 1260 days are exactly the same time period. El periodo de tiempo de 42 meses y el periodo de tiempo de 1260 días son exactamente la misma cosa. The Hebrew prophetic month has 30 days. Ahora el mes profético hebreo tiene 30 días. So 30 times the 42 months. Así que 30 multiplicado por 42 meses. You get to 1260 days. Uno llega a 1260 días. So here are two witnesses who prophesy in sackcloth. Así que aquí tenemos a dos testigos que profetizan vestidos con ropas ásperas, dice el texto. For this time period. Durante este periodo de tiempo. And we'd like to know who they are. A nosotros nos gustaría saber quiénes son. Well, these are the two olive trees. Bueno, aquí dice el texto que son los dos olivos. And the two candlesticks. Y los dos candelabros, en el versículo 4. Standing before the God of the earth. Que están de pie delante del Dios de la tierra. So these must be symbols for something else because they can't prophesy, right? Bueno, así que estos olivos o candelabros tienen que ser símbolos de algo más porque ellos no pueden profetizar. And if any man will hurt them, fire proceeds out of their mouth and devours their enemies, and if any man will hurt them, he must in this manner be killed. Así que el versículo 5 dice, hablando de estos testigos, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. These are fascinating images. Así que estos son cuadros muy interesantes. So how will they be killed? Así que, ¿de qué manera van a ser matados? By fire. Por el fuego. And this fire will proceed from the witnesses. Y este fuego va a salir de la boca de los testigos. Let's first look at these time periods. Así que miremos hasta estos periodos de tiempo. Well, in Bible prophecy, we use the year-day principle. Así que en la profecía bíblica utilizamos el principio de un año por cada día. And we have the same time period in the book of Daniel. Así encontramos el mismo periodo de tiempo en el libro de Daniel. Where they shall be given into his hand until a time, times, and the dividing of time. Donde el pueblo de Dios será dado en la mano de este pequeño cuerno un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. So that is 3.5 years. Y esto significa 3 años y medio. Prophetic year, 360 days. Así que son años proféticos y eso un año profético tiene 360 días. Times the 3.5. Multiplicado por 3.5. 1260. Y esto llega al número 1260. So the 42 months. Así que los 42 meses. The 1260. Y los 1260 días. The 3.5 years. Y los 3 años y medio. Cover exactly the same time period. Cubren exactamente el mismo periodo de tiempo. And you can go to your Bible and you can see, for example, it says. Así que uno puede escudriñar la Biblia y ver que, por ejemplo, dice. For example, Revelation chapter 12. Por ejemplo, Apocalipsis capítulo 12. There's a woman. Hay una mujer. There's a wilderness. Hay un desierto. There's a persecution. Hay una persecución. 1260 days. Con un periodo de 1260 días. Parallel text. Y el texto paralelo, si uno sigue leyendo. There'll be a woman, church. Hay una iglesia. There'll una be mujer. Persecution. Habrá persecución. There'll be a wilderness. Habrá una experiencia de desierto. 42 months. Por 42 meses. Exactly the same time period. Exactamente el mismo periodo de tiempo. And so Hebrew parallelism helps us to see that these time periods are covering the same event. Así que el paralelismo hebreo nos ayuda a ver que estos periodos de tiempo en realidad están cubriendo los mismos acontecimientos. So here is a little summary of how you reckon the time. A time is a year, 360. Así que aquí hay un pequeño resumen de cómo uno puede calcular el tiempo. El tiempo, otra vez, un año es 360 días. Two times would be 2 years, 720. Así que dos tiempos, o tiempos como dice el plural hebreo dual, sería prácticamente 720 días. Half a time would be 180 days. Y mitad tiempo sería 180 días.
1260 days. Y la suma es 1260 días. You take a day for a year. Así que si uno toma un día por un año, and you get 1260 years. Y uno llega a un periodo de 1260 años. Now in Daniel chapter 7, así que en Daniel en el capítulo 7, there is this power, hay este poder, that arises after the ten horns, que se levanta después de los 10 primeros cuernos. And a horn is also a political entity. Y un cuerno también es una entidad política. And it will rule for 1260 days. Y domina por 1260 días. All right, let's have a look at these 1260 days. Okay. Examinemos este periodo de 1260 días. The ten horns were established in AD 476. Ahora, los 10 cuernos, estos 10 reinos, fueron establecidos en el año 476 después de Cristo. And this little horn power is an emblem for the papal system. Y este pequeño cuerno es un símbolo para el sistema papal. When did the papacy receive its political power? Ahora, ¿cuándo es que el papado recibió su poder político? Because only when it is a political power does it qualify as a horn or a beast. Porque solamente cuando se convierte en un poder político que se puede calificar con el símbolo de un cuerno o una bestia. Well, it received it in the year 538 AD. Bueno, recibió este poder político en el año 538 después de Cristo. That is when the papal power assumed political power in Rome. Y es durante esa fecha que el poder papal recibió el poder político en Roma. So that's after the establishment of the Ten Kingdoms. Y esto es después de que los 10 reinos en Europa habían sido establecidos. Now 538, add the 1260. Ahora empezando desde el año 538 y añadimos 1260 años. And you get to 1798. Y llegamos a la fecha del 1798. Now what happened in 1798? Ahora, ¿qué ocurrió en el 1798? In 1798, the papal political power was ended by Napoleon. En el 1798, el poder político papal fue terminado por Napoleón. So, here are all the time periods that we're talking about. Aquí encuentran todos los versículos que hablan de este periodo de tiempo. Daniel chapter 7 verse 25. Daniel 7 versículo 25. Refers to them as a time, times and a half a time. Utiliza la expresión tiempo y tiempos y medio tiempo. And that is in accordance to the little horn power. Y se refiere a lo que es el poder del pequeño cuerno. Daniel 12, verse 7 speaks about the same power. Daniel 12, 7 habla del mismo poder otra vez. Again it says time, times and half a time. Y la expresión utilizada es tiempo, tiempos y medio tiempo. Now if in Revelation 11, verse 2, we have 42 months. Ahora, si en Apocalipsis 11, versículo 2, tenemos 42 meses. Then it must be referring to the same power. También tiene que referirse al mismo poder. In Revelation 11:3 we have 1260 days. En Apocalipsis 11 versículo 3 tenemos 1260 días. In Revelation 12:6 1260 days. Capítulo 12 versículo 6 1260 días otra vez. In Revelation 12:14 time, times and half a time. Capítulo 12 versículo 14 tiempo y tiempos y medio tiempo. And in Revelation 13:5 40 and 2 months. Y en Apocalipsis 13:5 42 meses. And just for interest's sake. Y esto es simplemente para que ustedes revisen esos textos. That's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 times that que, disappears in the Bible. Así que aquí lo pueden contar y es de 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 veces que estos este periodo de tiempo aparece en la Biblia. Now the number 7 is the number of deity. Ahora el número 7 es el número que representa la deidad. This power also assumes the prerogatives of deity. Ahora, este poder del cual se está hablando durante este periodo de tiempo también asume el rol de la deidad. In every single case in the Bible it refers to the papal system. Y en cada caso en la Biblia esto se refiere al sistema papal. 538 they were established as a political entity. En el 538 ellos fueron establecidos como entidad política. 1798
The Pope is taken captive by Berthier, the general of Napoleon. 1798, il Papa viene tomato cautivo por il generale Berthier. The political power of the papacy is ended. Y el poder político del papado se acaba. And exactly 1260 years have passed. Y exactamente 1260 años habían transcurrido. The Bible is fantastic. Así que la Biblia es un libro fantástico. Now, the Bible also refers to this event as the mortal wound. Ahora la Biblia, un poco más tarde en Apocalipsis, refiere también a ese acontecimiento como una herida mortal. So, 21 February 1798, Pope Pius is dethroned. Así que el 21 de febrero del 1798, el Papa Pío VI viene, se le quita el trono. The church didn't disappear. Ahora, no es que la iglesia hubiese desaparecido. Just the papal power, the political power disappeared. Pero sí, el poder papal, el poder político, desapareció. 1804. 1804. Pope Pius the VII witnesses Napoleon crown himself. Papa Pio VII ve como Napoleón se incorona a sí mismo emperador. And he has no political power whatsoever anymore. Y no tiene ningún tipo de poder político. 1808, Napoleon takes the Vatican States. Y en el 1808, Napoleón toma los Estados Vaticanos. So the Vatican is just a church. Así que el Vaticano se convierte en simplemente una iglesia. 1848, Mazzini attacks Rome. Y en el 1848, Mazzini ataca a Roma. And Pope Pius the ninth is exiled. Y Papa Pío IX tiene que ir en exilio. He's restored in 1850. Y viene restaurado en el año 1850. But he has none of his papal states left. No pero, political power whatsoever. Pero ha perdido todos sus estados papales y no tiene ningún poder político. It's fascinating that this man Mazzini. Ahora es fascinante que este hombre Mazzini is in communication with a man called Albert Pike. Está en comunicación con un hombre que se llama Albert Pike. He is the man who initiated the degrees of the Scottish Rite of Freemasonry. Y Albert Pike es el hombre que inició los grados de la, del rito escocés de la masonería. He's this American general. Es un general americano. And everywhere in Freemasonry he is worshipped. Y por todos lados en la francmasonería él viene adorado. These are the men that planned the three world wars that were to follow. Y estos dos hombres son los que y otros hombres son los que planearon las tres guerras que hubieran tenido que seguir a estas guerras. So this was an occult alliance. Así que esta alianza era una alianza oculta. And there are letters between Mazzini and Albert Pike. Y hay cartas que se escribieron estos dos hombres. Napoleon then reinstates the Jewish religion. Y Napoleón después reestablece otra vez la religión judía. In 1806. En el 1806. Now this is significant. Ahora, esto es algo significativo. Because religious liberty had been suppressed by the papacy. Porque ven que la libertad religiosa había sido suprimida por el sistema papal. And now there is the proclamation of religious liberty to all. Y ahora hay la proclamación de la libertad religiosa para todos. So obviously people will look at this and say, wow, these are the saviors. Así que obviamente las personas hubiesen mirado a estos que daban la libertad como los salvadores, los libertadores. But perhaps they have a hidden agenda. Pero a lo mejor tienen una agenda oculta como quiera. Now who are the two witnesses? Ahora, ¿quiénes son los dos testigos? Now these two witnesses, they prophesied for the entire period of papal supremacy. Ahora, estos dos testigos profetizan durante todo el periodo de la supremacía papal. In sackcloth. En ropas ásperas. That means for 1260 years. Así que significa que por un periodo de 1200 años. They had to take a back seat. Tuvieron que tomar un rol secundario. The Bible says these are the two olive trees. La Biblia dice que esos son los dos olivos. And the two candlesticks standing before the God of the earth. Y los dos candelabros que están de pie delante del Dios de la tierra. Now what does that mean? Ahora, ¿qué significa esto? Where must we find the answer? ¿Dónde tenemos que encontrar la respuesta? In the Bible. En la Biblia. Well, could it be the word of God? ¿Podría ser que se refieren a la palabra de Dios? Could it be the Old Testament and the New Testament? ¿Podrían ser el Nuevo y el Antiguo Testamento?
Let's go to the book of Zechariah. Veamos en el libro de Zacarías. And the angel that talked with me came again and walked with me as a man that is wakened out of his sleep. Así que Zacarías capítulo 4, versículo 1 dice, volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como a un hombre quien se despierta de su sueño. And he said to me, what seest thou? Y me preguntó, ¿qué ves? And I said, I have looked and behold a candlestick. Y respondí, veo un candelabro. Here's the candlestick. Aquí vemos el candelabro. Now, where did the candlestick stand? In the sanctuary. Ahora, ¿dónde estaban los candelabros en el santuario? In the first chamber. En el primer aposento, en el primer cuarto. And what did they stand for? ¿Y qué simbolizaban? Jesus, the light of the world. Jesús, que es la luz del mundo. How does Jesus disseminate his light? ¿Y cómo es que Jesús esparce su luz? Through the word. Por medio de la palabra. Because he was the word made flesh. Porque él es la palabra que se hizo carne. Well, let's make sure. Okay, asegurémonos de esto. With a bowl upon the top of it and its seven lamps thereon and seven pipes to seven lamps which are upon the top thereof. Así que respondí, yo veo un candelabro de oro macizo con depósito arriba con sus siete lámparas y siete tubos para las lámparas que están encima de él. And then we have the two olive trees. Y después tenemos dos olivos, versículo 3. That's exactly the same symbolism. Es exactamente el mismo simbolismo. One on the right side of the bowl and the other on the left side. El uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. So I answered and spoke to the angel that talked with me saying, what are these? Y proseguí, pregunté a aquel ángel que hablaba conmigo y le dije, ¿qué es esto, señor mío? That's the same question we're asking tonight. Pues es la misma pregunta que estamos haciendo nosotros esta noche. And the angel that talked with me answered and said, y el ángel que hablaba conmigo me respondió, knowest thou not what these be? ¿No sabes qué es esto? And I said, no, my lord. Y yo le dije, no, señor mío. And he answered and spoke unto me, saying, this is the word of the Lord. Y entonces siguió diciéndome, esta es la palabra de Jehová. Unto Zerubbabel, saying, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Esta es la palabra de Jehová para Zerubbabel, y dice, no con ejército y ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. So the light is disseminated through the word. Así que la luz viene difundida por medio de la palabra. The olive is also a symbol of the Holy Spirit. El olivo es también un símbolo del Espíritu Santo. So this power of the word had been curtailed and suppressed by papal supremacy for 1260 years. Así que este poder de la palabra había sido suprimido a causa de la supremacía papal por un periodo de 1260 años. Then answered I and said unto him, what are these two olive trees? Y hablé una vez más y le pregunté, versículo 11, Zacarías 4, ¿qué significan estos dos olivos que están a la derecha y a la izquierda del candelabro? What are these two olive branches? Y aún le pregunté de nuevo, ¿qué significan las dos ramas de olivo? And he answered, do you not know? Y él me respondió, ¿no sabes qué es esto? Then he said, these are the two anointed ones. Versículo 14, y él me respondió, estos son los dos ungidos. That stand by the Lord of the whole earth. Que están delante del Señor de toda la tierra. And I turned and I lifted up my eyes and I looked and... Okay, y de nuevo alcé mis ojos y... Behold a flying roll. Y tuve una visión y vi un rollo que volaba. So he's talking about a scroll which is a biblical manuscript. Así que está hablando de un rollo, es decir, de un manuscrito bíblico. And he sees it flying. Y lo ve volar. This is a vision in Zechariah, remember? Ahora, esta es una visión en el libro de Zacarías, acuérdense. But it parallels the vision that we have in Revelation chapter 11. Pero obviamente es paralela a la visión que estamos estudiando en Apocalipsis capítulo 11. The prophet says, he says to the prophet, what seest thou? Y así que le pregunta el ángel al profeta, ¿qué ves? And he says, I see a flying roll. Y yo respondí, veo un rollo que vuela. And then he describes its dimensions. Y después habla de su dimensión. And then the Lord says in verse 4, I will bring it forth, says the Lord of hosts. Y dice en el versículo 4, el Señor, yo la he enviado, dice Jehová de los ejércitos. And it shall enter into the house of the thief. Y para que entre en la casa del ladrón. And into the house of him that sweareth falsely. Y en la casa del que jura falsamente. By my name, en mi nombre,
And it shall remain in the midst of his house. Y permanecerá en medio de su casa. And shall consume it with the timber thereof and the stones thereof. Y la consumirá junto con sus maderas y sus piedras. You cannot suppress the word of God. Ahora uno no puede suprimir la palabra de Dios. There is a thief out there. Hay un ladrón allá afuera. Who wants to rob people of the word of God. Que quiere que las personas no obtengan la palabra de Dios. He is a deceiver. Y él es un engañador. Because he swears falsely by the name of the Lord. Porque él jura falsamente en el nombre del Señor. Versículo 4. And he has a house. Y tiene una casa. Is it a house of what he calls a house of God? Y es esa a lo mejor una casa que él llama una casa de Dios. This Antichrist system will eventually be condemned by that word. Este sistema de anticristo eventualmente sería condenado por medio de esa palabra. The Bible will condemn him. La palabra, la Biblia lo va a condenar. Now just remember a little bit again, what was his fate? Ahora, acuérdense un momento otra vez, ¿cuál fue su destino? What happens to the one that suppresses this word of God? ¿Qué pasa con el poder que oprime o en la palabra de Dios? Do you remember? Fire comes out and devours them. ¿Se acuerdan que dice el capítulo 11? Los que quieren dañar a los testigos, el fuego de la boca de los testigos viene y los destruye. Okay. Muy bien. Now in the ancient days in Israel. Ahora, en los días antiguos en Israel. If a woman was caught in prostitution. Si se agarraba una mujer en prostitución. What was her fate? ¿Cuál era su destino? She was stoned. La apedreaban. She was stoned. La apedreaban. But if the daughter of a priest was caught in prostitution. Pero si la hija de un sacerdote se la encontraba en prostitución. Then what was her fate? ¿Cuál era su destino? She was burnt with fire. Ella venía quemada con fuego. And that is why the great whore, the great prostitute that pretends to be a priest on behalf of God will be burnt with fire. Y es por eso que en Apocalipsis la grande prostituta que pretende ser una sacerdotisa por Dios será quemada con fuego. For 1260 years they tried to suppress the word of God. Por 1260 años ellos trataron de suprimir la palabra de Dios. But God will not have his word suffer suppression. Pero Dios no permitirá que su palabra tenga esta supresión para siempre. Now this prophecy in the book of Zechariah is mind-blowing. Ahora, esta profecía en el libro de Zacarías es algo increíble. Now, these parallel symbols that we see in Revelation and in Zechariah. Ahora, estos símbolos paralelos que vemos de un lado en Zacarías y del otro lado en Apocalipsis. Tell us that the two prophecies are linked. Nos dicen que las dos profecías están conectadas. They belong together. Pertenecen juntas. So now let's see how it is explained further in Zechariah. Así que como esta profecía viene explicada más en el libro de Zacarías. Then the angel that talked with me went forth and said unto me, lift up now thine eyes and see what is this that goeth forth. Así que en el versículo 5 del capítulo 5 leemos, salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. And I said, what is it? Y yo pregunté, ¿y qué es? And he said, this is an ephah. That goeth forth. Y él respondió, este es un efa que sale. Now what is an efa? Ahora, ¿qué es un efa? It was a standard of measure. Era un estandarte de medida. So this is what you would use if you were measuring a quantity of grain or something like this. Eso era el tipo de medida que se utilizaba si alguien quería medir una cantidad de grano o de otro tipo de cosas. And there was a measuring also in the book of Revelation, right? Y ustedes se acordarán que en el capítulo 11 de Apocalipsis también se hablaba de medir algo, ¿correcto? All right, so here was this container, normally it had a lid on it. Así que normalmente tenían estos contenedores con una tapa encima. And he said, moreover, this is their resemblance through all the earth. Y después dice que esto es la maldad de ellos en toda la tierra. So this is a universal efa. Así que, bueno, esta medida es una medida universal. A universal standard of measure. Así que una medida universal para todos.
And behold, there was lifted up a talent of lead. Así que entonces levantaron la tapa de plomo. Now, on top of this ephah, they usually had a very heavy lid, and that was made of lead. Ahora, encima de este contenedor que llamaban EFA, tenía normalmente una tapa, y esa tapa estaba hecha de plomo, muy pesada. So now, in this prophecy, he's lifting up the lid. Así que en esta profecía ahora se levanta la tapa. And what was in there? ¿Y qué había ahí dentro? This is a woman that sitteth in the midst of the EFA. Hay una mujer que está sentada en medio del EFA. What is a woman? In biblical prophecy, ¿qué representa una mujer en la profecía bíblica? It's a church. Es una iglesia. So here, as the universal standard of measure of what is right and what is wrong. Así que aquí como estandarte universal para medir lo que es correcto y lo que es incorrecto. Hidden in this measure is a church. Escondida en este tanque para medidas hay una iglesia. But remember, this is an evil system. Pero acuérdense que acá dice el texto que es un sistema malvado. And it sets itself up as the standard of righteousness for the world. Y se levanta como el sistema para medir la justicia a nivel mundial.